Todavía me están esperando, estaríamos en los dueños de trabajar por Zoom con otros problemas. Entonces, vamos a presentar ya directamente lo que es la denuncia. Y así, hemos sido claros nosotros que vamos a denunciar si no cumplen esos requisitos para dar tranquilidad a la población potosina, no iba a desear el bono. Lamentablemente hay que proceder de otra forma, no más sea. No hay otra, sí, porque no es posible acá, Felicote, y la gente que se han disparado, incluso esos días los víveres, se ha disparado de precios, ¿no? He sabido gente que no tenía recursos ni para comprarse cebolla, nada de aquí de situación. Entonces, es una pena mucha gente que está pasando en este momento. Y esto ya basta de estar aquí con cosas.